Hello guys, good evening. Hello everybody, can you hear me? Hello. Good evening. Hello, good evening, ladies. Thank you so much for coming early. Este día no voy a poder activar la cámara, ya que me dio COVID, así que se imaginarán cómo me siento en este momento. Ok, así que vamos a hacer algunas actividades. Y vamos a completar también la encuesta que tenemos para escribir. Y más que todo, eso es lo que vamos a hacer en esta. Ok, no sé si hay alguna duda con respecto a algún quiz o alguna actividad que estemos pendientes. Lo podemos ver en este momento. ¿No? Ok. Ok, vámonos entonces. Vamos a hacer un pequeño. Vamos a estar trabajando más que todo en grupos. Sí, más que todo eso. Ok, mira, para compartir la clase. Aquí está. Bien. Recordemos que tenemos pendiente esta actividad, ¿verdad? Todo pendiente. Veamos qué nos dice. No sé si alguien quisiera pasar en esta actividad. Veamos. ¿Están pendientes? Alison, no sé si usted ya está. Alison por acá. ¿No está? No, no está. Veamos, Roxana, usted pasó la vez pasada. Hola, Roxana. Hola, casi no se la escucha muy bien. Lo siento, lo siento. Esto voy a tratar de acercarme más. A ver si está muy funciona. Ok. No sé si me escucha ahora. Sí, es que por un momento se la escuchaba como cortada. Vale, está bien. No sé si. Pero, esta actividad. Sí, nosotros la complementamos con Alison, ¿no? Ok, pues estamos, ¿está Alison por acá o no ha venido? Yo creo que no. Vale, entonces le vamos a dar un poco de chance para que puedan pasar las dos. Pues, bueno. Está Víctor, creo que no ha venido. Cintia y Raquel están. Cintia y Raquel. No. Veamos. Alejandra. Ah, ahí está. Me indican si podemos presentar. Ahorita intento, teacher, porque no me dejaba. Ok, muy bien. Sí, lo único que no puedo proyectar, teacher. Compartir. No sé si lo visualizan. Una imagen, sí. Se ve. Ok. Wendy. Wendy. Hola, hola. Buenas noches. Ok, good evening. Good evening. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Yes. Ok, ok. I would like to visit Francia. In Paris, that is located in the north of the country. It is between Spain and Belgica. Paris is called the city of love. You can enjoy wine and cheese. The official language is French. There are many fashion events. Also, there are exhibition in the museum. Alejandra. There is no sé si se dice Torre Eiffel, teacher. The
Okay. Casi no lo escuchó, pero there is no se preocupe. There is Torre Eiffel and some rounded be many trees, trees, creo, como árboles. No sé. Trees. Mm-hmm. Trees, ajá. Mm-hmm. There are buildings. Mm-hmm. Buildings. Mm-hmm. Are built in English. Mm-hmm. Hola, Alejandra. Hola. ¿Dónde está Alejandra? Hola. Ahí está. Mm-hmm. Eso es todo. That's it. Las preguntas. With the questions. Hasta ahí nos quedamos, Piche. Ok. Vamos entonces a las preguntas. ¿Verdad? Recordemos que los compañeros iban a hacer las preguntas. Ah, ok, ok. Ok. Ok, escuchemos. Ok, do you have a question? Let's see. Gabriela, do you have a question? Please, can you create a question? Oh, Good evening. Good evening, Gabriela. Alejandra, is Alejandra right? Is Alejandra and when? Alejandra, why do you choose this country? Mm-hmm. Very good. Why do you choose? Or why do you choose this country? And no sé. A reason. Why? Es que solo escuché una parte, solo escuché una parte de la pregunta. No sé por qué no oigo bien. Okay. Solo di country. Why do you choose this country? Sería como... Why? Quenty, ayúdame. Creo que es que nosotros pusimos como que Francia, digamos, uh-huh. Estaba al norte, es decir, al norte, uh-huh. in the north, uh-huh. De París. But why did you choose this country? Uh-huh. ¿Por qué? Why? ¿Ah? Uh-huh. ¿Por qué, Alejandro? Puede ser porque... It's sorry, no escucho bien. Sí, creo que tenemos problemas con el audio, ok. Sí. Nos puede ayudar Wendy. Ok, Wendy. Creo que tenemos que activar el micrófono. Okay. Hola, Wendy. No. Es que hola, hola. Sí. Bueno. No entendí muy bien la pregunta. Ok, why did you choose the country? ¿Por qué elegimos este país? Uh-huh. No escuché muy bien. Ok, no. ¿Que por qué, perdón, teacher, uh-huh. a medio le escuché, que por qué visitaría ese país? ¿Algo así? ¿Por qué elegimos? Ok. No sé cómo se dice, pero this is, ciudad sería. ¿City? Uh-huh. Sí, this is, city is love, como la ciudad del amor. Okay, this is a love city. Okay, that's right. Yeah, that's right. Most people like this city because they consider it is for love. Okay. Hello. Thank you. So let's listen to another partners. Para los que van entrando, no voy a poder activar la cámara porque imagínense que me dio COVID y yo estaba muy contenta de que no me diera. Pero bueno, aquí estamos. Ok, vamos a seguir entonces. Creo que tenemos otro grupo. Tenemos a Gabriela y Stephanie. No sé si ya pasaron. Gabriela y Stephanie. Yes. Sí, okay. Ya pasamos. Okay. Yes. Yes. Thank you. Let's see, Andrea and José Gómez. Andrea y José. ¿Ya pasamos?
Andrea. ¿No está Andrea? ¿Qué? Veamos quién me hace falta. ¿Lima? ¿Qué pasó usted, Lima? ¿Hola, Emma? Hola, teacher. Yes, hello, Emma. Vamos a presentar. ¿Se acuerda de la actividad que quedó pendiente el viernes? El viernes de jueves. Ok. Yeah. Voy a tratar de acercarme más al micrófono. Le estoy ayudando a compartir, pero no sé si esa es la imagen. No sé. La mandaron al WhatsApp, por eso la puse. Ah. Estamos listas, Emma. Hay una de Cari. Ah, Cari, quizás nos hace falta. Ok, ¿está Cari ahí? Sí, teacher, aquí estoy. Ok, Cari, podemos presentar. Sí, ahí les envié la imagen de las islas de Palawan. Sí, por favor. Ya está. Ok. The isla Palawan is a beautiful place. The Palawan Islands are located in the Philippines. It is a dream place. I would like to know the Palawan Isla. It is a place surrounded by vegetation. There is also a nice weather. It's a water is blue. On the isla, there are many aquatic animals. The isla are visited by many people. It's a beautiful place. I would you like a visit Isla Palawan? You would like to visit, okay? Sí. Yeah, the place looks beautiful. And I would like to go there too. Okay, thank you. So let's listen to some questions. Maybe we have a question, Jonathan. Can you ask a question? Good evening. Oh, sorry, maybe. I like visit Palawan Isla. Its location in the Philippines. The Earth's drama view at sea are breathtaking. They are clear aquamarine water. There is salmon's paradise. They are panoramic tropical ocean views. There is adventure parks. Gracias. Okay, let's ask a question. Jonathan, do you have a question? No, Jonathan, you can read the question. Good evening. Good evening, Jonathan. Casi no escucho. Okay. Dice que si le puedo hacer una pregunta, you have a question. Gracias. Do you have a question? Jonathan. How many no, sorry, how much? Como la entrada o como el costo para poder visitar el lugar, ¿cómo se dice? Okay. How much does it cost? How much?
How much? How much? How much does it cost to go there? Ah, how much does it cost to go there? Uh-huh. How much? Or maybe. Uh-huh. ¿Cuánto? How much, Karina? To go there. No dice, no, I not pray price and the information the Google. Oh, there is no information, okay. No. About prices. So only in Little April and three principal entradas is 1,142. Oh, no sé cómo se diría. ¿Cómo se diría en 1,000? 1,142. Two, yes. That's right. That's too expensive, right? But if you have the money, why not? That sounds great. Okay, thank you. Thank you. Let's see if somebody else is ready. Ya está el caso. Okay, veamos quién más nos hizo falta. Okay, veamos. ¿Quién más? José, ¿yo participo? José y Andrea, right? Let's see if Andrea is here. Yes, there she is. Okay, José, are you ready, José? Hello, hello, good evening. Good evening, José. Sí, con... No, me tocó, ¿con quién me tocaba? Ya me olvidó. Yeah, with Andrea. Ah, Andrea. Ok. Well, good evening. Good evening, Andrea. Sí, ya me... okay. Proyecto de la imagen. Sí. Ya se me olvidó qué vamos a hacer. Ya. Oh. ¿Comienzo yo? Yes. Okay. Esa es la parte introducción. Okay. Nosotros, en la Pictory Machu Picchu, Perú. Because for it is very famous in has a love of history of Peru and have always wanted to visit and I have always want to visit there are mountains in front of Machu Picchu. Okay, Andrea, no sé. The sentences, teacher. The first is, they are mountains in front of Machu Picchu. There is a river under the mountains. There is a river between the mountains. The four, they are rooms inside Machu Picchu. There are many alpacas in this place. There are many monuments inside this place. And around Machu Picchu, there are many green areas only. Teacher.
I'm sorry. Okay, thank you, Andrea and Jose. So let's have a question, Stephanie. Can you create a question for Andrea or Jose, please? Ahorita. Vaya. Ay, espérame. How many people live in the country? Okay, that's difficult, right? Eso está un poco difícil, ¿verdad? ¿Cuántas personas viven en that country? How many people? Maybe 2 million or 4, right? I don't know. Like 2 million, maybe around. Okay, no worries. It's a complicada. Okay, no 39 million. 39 million, so approximately. Okay, so too much. Okay, thank you, Andrea and Jose. No sé si me hace falta alguien. Is there somebody who is missing? De los que están acabando de entrar. Creo que Emma, porque mandó una imagen, teacher. Ah, okay. Emma, no sé si estamos listos. Hello, Emma. ¿Está ahí? No está. Bueno, ok, vamos a ver quién más nos hace falta. ¿Quién más nos hace falta? Yo creo que ya pasaron todos, ¿verdad? Ok, a las 8:30 vamos a hacer el ¿cómo es que se llama este? La encuesta de satisfacción. Aquí vamos a ver cómo es que se hace y cuáles son los procedimientos que nos da INSAFOR. Ok. Lo primero que dice INSAFOR es que esto es algo que usted tiene que hacer. Vamos a tener cuidado con la información que ingresamos. Y también, una vez usted haya finalizado con la encuesta, usted tiene que mandar una captura de pantalla. Ok, esto es muy importante. ¿Dónde se va a comprobar que usted haya completado la encuesta? Tiene que agregar su nombre completo al grupo de WhatsApp. No sé si hay dudas en esta parte cuando ya hayamos terminado la encuesta. No sé si hay alguna duda. Teacher, no es la misma que enviaron al correo. Yo llené una y la envié. Ya envió la encuesta, pero esa creo que no la han, no han enviado el enlace, según. Ah, ok, sí, pero me enviaron una, yo la llené y la envié, pero creo que esa es otra. Pues. Es que la teacher, disculpe, esa encuesta sí la enviaron a un grupo, bueno, por WhatsApp, también la enviaron por Gmail, pero también fueron específicos en que había que esperar estar con el instructor para poderla llenar. Sí, quizás eran las esas indicaciones, lo tenían que hacer acá. Pero bueno, lo vamos a hacer acá de cualquier forma. Sí, porque no. Bien, entonces vamos a ver cómo es que la vamos a llenar. Vamos a ver este video para saber qué vamos a poner en la encuesta. Y así completar. Ok, se lo vamos a ver. Aquí está. Bien. Vale, pues. Vaya, creo que ya todos recibimos el correo, ¿verdad? Con información. Entonces, esta información la podemos utilizar. Ok, vamos. La encuesta de satisfacción de manera correcta.
vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados.
Vale, básicamente ahí están los pasos. Lo que vamos a hacer es que les voy a compartir el enlace de la encuesta en el grupo de WhatsApp y de una sola vez les voy a compartir lo que debemos, la información del curso. No sé, tienen ese enlace en su correo. También pueden acceder, si no, aquí pueden compartir también. Aquí. Vamos al grupo de WhatsApp. Me indican si lo pueden. Si lo pueden ver. Yes. La pantalla para que lo vayamos haciendo juntos. Ok, tenemos entonces que ingrese el número completo. Entonces vamos a copiar. Le voy a compartir por WhatsApp. Ahí está el número. Ese es, teacher, ese es un número universal para todos, ¿verdad? El que acaba de enviar en el chat. El que tienen que poner acá en la primera parte. Es el que nos acaba de mandar en el chat. Ese es. Me indica. Teacher. Dígame, José. Al correo iba a caer la notificación. Creo que ya les cayó, pero lo estamos haciendo acá, que todo fuera de la misma información. Ok. ¿Sí? Aquí en el enlace, ¿verdad? Sí. Ya nos compartió el enlace. Vayamos a ese enlace. ¿Sí? Y vamos a completarlo. Ok. Ok. Vale. No se les voy a olvidar. Vamos a la parte 2. Con usted. Escribir su nombre completo. Así como lo dio en el corporativo. Ok, ya podemos escribir. El nombre, su correo electrónico también, su número de teléfono, su texto. Sexo binario, sexo no definido, hay lugares que se ponen también, pero en este caso es luego vámonos al departamento de defensa. Usted sabe dónde el municipio también y la empresa, muy importante la empresa. Ok, llegamos. ¿El nombre del curso? Vale. En esta parte, el nombre de, ¿ya terminamos las 8 partes anteriores? Sí. Vale. Entonces, vámonos, ya seleccionamos el nombre del proveedor. El nombre sí. Del proveedor, no nos olvidemos que es inglés, corporativo. Regal International. Exacto. Vamos a olvidarnos. Nombre del curso en inglés, principiante. Presente, ok. Vámonos entonces a la nombre del curso, inglés, principiante. Debe ser mayúscula, teacher, o no importa. Pues me he dado con mayúscula. Mayúscula. Sí. Allá, también se los he copiado en WhatsApp para que se lo permitan. Vaya. Muy bien, teacher, muy bien. Esa sería la parte 10.
Ahora esta parte queda a su criterio. ¿Cómo usted evalúa el curso? ¿Si es insuficiente, deficiente, aceptable? ¿Usted valora ahí cómo fue? ¿Cómo, qué le pareció el curso? Bien, cuando hayamos terminado eso, les voy a compartir las fechas de inicio y fecha de finalización. Y termina. Bien, acá se puede ir también y seleccionar la fecha de inicio, que fue el 23 de mayo. 23 de mayo. Acá, ¿verdad? Y la fecha finalizó, porque es este día. Sería el 20. Y lo demás usted lo completa. Bien, y eso sería todo. No se lo voy a olvidar completar esta sección también. Ok. Cuando hayamos terminado, no olvidar compartir la imagen con su nombre completo en el grupo de WhatsApp. Parece que no me subió, ¿verdad? Ok. Muchas gracias, Andrea. Teacher, ¿qué otros cursos dan? Tienen bastantes. Tienen de informática, tienen de Excel, tienen de libras. Hay también uno de inglés para negocio. Hay bastantes cosas. Pero solo una se puede poner. Se puede poner más con la que usted crea. Ok. No sé si quiere poner más. Creo que sí. Bien, para los que vayamos terminando, les voy a pedir que vayamos a su plataforma y terminemos los cursos y el examen final en este momento. ¿Ok? Así que vayamos, estamos terminando. Ya vi que ¿a dónde así tenemos que ir los que ya terminamos? A la plataforma, Wendy. Okay. Y vamos a encontrar el examen final. Ese necesito por favor. Ok, le voy a dar para que lo puedan terminar. Ya varios. Ok, no nos olviden de escribir el nombre completo, ok. Ok, gracias. Alison. Stephanie. Ok, muy bien. Wendy. Richard. Sí, dígame. ¿Dónde encuentro el examen? En la plataforma, sí, estamos. Ajá, acá estoy en la plataforma, en la parte donde están las tareas y bueno, el video. Creo que está.
Gracias, Alejandra. Muy amable. Vaya, le va a aparecer el examen final. Okay, aquí está. Ok, ¿todos hemos terminado con la encuesta? Sí. Ok. Bien, voy a decirlo para que puedan terminar. Que puedan terminar este, el examen final, ¿ok? ¿Dónde dice examen final? Ah.
¿Qué bonito trabajas? Ya terminamos la encuesta. ¿Quieres el licuado? No sé, vos te lo vas a tomar. No, no tienes para el desayuno. Creo que no, no se da ahí. No, no sé. Ahorita no creo que te hagan. No querés, no. Teacher, sí, ya hicimos el examen, dice. Ya lo había llenado. Están haciendo el examen. Es que ya lo había llenado. Tengo lleno. Pero... Te no copia entonces, compañero. Okay, guys, ¿cómo vamos? ¿Ya lo terminamos? We finish, teacher, pero no me permite, donde le doy a enviar, no me dice, no me habilita, o solo así queda. Veamos. Enviar. Submit, no le aparece esa opción, submit. Submit, ajá. Submit, no sé. Tiene que ser. ¿Es la pared? Sí, ajá. Nice. Teacher. Yes, Jonathan. En la parte 4, uh-huh. No sé qué estaba, no escuché si hay que darle alguna opción porque en el botón siguiente no está habilitado. No, tengo que darle submit.
Fíjese que no me aparece esa opción. Solo está siguiente y atrás. Pero el de siguiente está como inhabilitado. Eso mismo tengo yo. Solo me parece enviar, me da el puntaje, pero no me permite siguiente. Teacher, yo igual ya lo había hecho. Según yo, faltaba otro más, pero ya lo había hecho. Y me pasa lo mismo que los compañeros, no me deja el botón de siguiente, solo me deja darle enviar, pero se queda ahí. Ya solo está el de anterior. ¿Será que han dejado algunas malas? ¿Ya vieron cada sección? No, aparece, como abajo aparece el puntaje, dice 25 de 25. Correcto. Ajá, yo revisé todas las secciones, de hecho me fui una por una porque no me dejaba enviar. Y no. No sé por qué no practica. ¿Alguien que le haya parecido ese problema? ¿Cómo lo solventó? ¿De los que ya lo hicieron? Le voy a compartir cómo aparece en el grupo. Teacher, terminé hasta la parte 4. Y ahí se queda en siguiente y anterior. Asumo yo que hasta ahí no termina el examen. ¿O hay más? Son 4 partes. Son 4 partes, porque, bueno, yo solo tengo 4 partes. De ahí para allá dice la flechita siguiente, pero hasta ahí nomás llego. Exacto, igual. No sé si hay más, y si hay más, pues sí. Nosotros ya hasta ahí llegamos. Es que por lo menos las 3 partes anteriores aparece con un chequecito que sí se ha completado. Y la cuarta es la que no está habilitada esa opción. El 1, el 2 y el 3... da pasar a la siguiente, siguiente y siguiente. Pero ya en el cuarto, donde se termina supuestamente, solo se queda enviar, pero, y anterior, pero ya siguiente, ya no. No, pero ya estoy viendo sus notas y sí lo guardó. Tengo el de Alejandra, el de Allison, Andrea, el de Cynthia, el de Dennis. Tengo el de Elizabeth. Ya estoy viendo su nota final del examen. De Emma, de Gabriela, también el de Jonathan, también tiene su nota, Karina, Maybe también yo lo tengo, de Roxana. Entonces, entonces ya se terminó, porque lo mismo me da que ya no le daba siguiente, pero estamos hablando de la parte 4, ¿verdad? Sí, aquí está. Stephanie, Vito, no está acá. Ah, entonces él validó la nota, pero no dio sé cómo cerrar el. Ajá. Pero sí, aquí ya tengo su nota. Teacher. Está bien. Dígame, Alejandra. Creo que es algo de la plataforma, porque incluso a mí me pasó con las actividades anteriores, que sí me la acuerdo, se recuerda que yo le consulté. Sí. Al final sí me la guardó, porque sí tenía la nota y todo. Pero al principio, cuando no se había cumplido como el cierre de la unidad, digámoslo así, me aparecía así. Hasta el final me apareció ya terminado. Vaya. Fíjese que sí, ahorita actualicé como la página y ya me aparece con el chequecito en la cuarta. Ah, vaya, está bien. Cosas de esta plataforma. ¿Cómo lo actualizó, Janet? Como yo lo estoy haciendo desde el celular, solo le di hacia abajo. El refresh. Para recargar. Le voy a refresh entonces yo. Bien. Espero que todos hayamos terminado, guys. Vámonos entonces to the next activity. And the last one, right? Vamos a hacer un review of what we have studied. Ok, parece que cada uno piense en un tema, right? De los que hemos about we have studied. De todos van a decir un tema de los que hemos estudiado. No se tiene que repetir. Ok. Karina, topic that we study. Le voy a decir de los que más me costaron a mí. Uh-huh. De the possessive. Oh, the possessives. Uh-huh. We have the possessives. Pues sí. Ok. El siguiente, Jonathan. ¿Otro tema? ¿De profesor?
¿Qué otro tema? No me recuerdo el nombre, pero el tema de this, those, this. The most things, okay. Exacto. Muy bien. Okay, Alejandra. Verb yes. To be. Verb to be, yes. Verb to be. Mm-hmm. Okay, what is another topic, Stephanie? Another topic. Mm-hmm. Yo creo que, bueno, no, perdón que voy a hablar así porque no sé cómo explicarlo, pero yo creo que yo necesitaría tal vez un libro, no sé, algo que me, o sea, tenerlo como en físico, porque soy bien dunda y a mí se me olvida todo lo que pude haber visto, todo, si yo no lo anoto, para decir, mire, yo anoto todo, ¿no? Porque yo siento que tal vez si un libro, aunque sea una copia o lo que sea, tenerlo en físico para poder ir viendo qué es lo que vamos haciendo. O sea, como digamos lo que usted iba poniendo en las diapositivas, gramática y todo eso, para poder, tal vez cuando ya uno necesita hacer el vocabulario, no sé si eso es antiguo, vea, pero tal vez un librito o algo así, o algo escrito. Sí. No sé. Pero de los temas que hemos estudiado, ¿cuál es el que más usted siente que? Ay, no. Le digo que a mí me cuesta, ay, no. Armar las frases, de todo eso, in, are, y todo eso. No es tan difícil porque si es are, se sabe que es plural y cosas así. Pero sí, como por ejemplo, adverbios, los adverbios, algo así. Frequency. Uh-huh. Eso. Frequency, muy bien. Okay, what is another topic, Gabriela? Another topic? Uh-huh. No me acuerdo cuál era el topic de lo del tiempo. Te preguntaron. Telling ahora. Time. Oh, telling time. Muy bien. Another. Let's see, Sophia, another topic that maybe it was hard for you. The possessive nouns. Oh, the possessive. Oh, yes, but we have the possessive nouns, yes. Ese tema. Mm-hmm. Yes, okay. Okay, thank you. Let's see, Wendy, another topic. ¿Qué otro tema? Mm-hmm. ¿Qué otro tema, Wendy? Another one. Ya lo mencionaron, creo, de preposition. The prepositions? Uh-huh. Oh, yes, we have the prepositions. Pero las últimas que vimos. The prepositions of time, tenemos. ¿Se recuerda que vimos eso? El in, on, at, que tienen diferentes usos. El in, on, at. Okay, what is another one? Okay, let's see. Maybe, ¿qué otro tema podemos agregar de lo que hemos estudiado? El simple present, the yes, no, y no question. Okay, el simple present, that's right. Okay, excellent. ¿Qué otro? What is another topic that we study? ¿Qué otro tema? From teacher. ¿Mm? El verbo to be, ya lo dije, ¿no? Dije, pero, ¿cómo se dice? ¿Cuándo spell? ¿Cómo es? Spelling. Spell, ajá. Spelling. Uh-huh. Eso es de vocabulario. Pero de las estructuras. Por ejemplo, ajá, los quantifiers. ¿Se acuerdan que vimos los quantifiers? Exacto. Eso y el otro tema es cómo se llama.
There is, adjectives, possessive. There is, and there are. Teacher. Mm-hmm. Yes, Alejandro. This is present progressive. Oh, yes, right. Present progressive. Very good. Present progressive. Mm-hmm. What is another one? ¿Qué otro me hace falta? Cintia. How to use the yes or no question in the simple present? Okay, the usage of the simple present. Right. Yes. That's right. Okay, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita, guys? Ustedes van a ser los maestros este día, right? No voy a ser yo, van a ser ustedes. Ustedes van a elegir un tema y ese tema ustedes lo van a explicar a la clase. Ok, vamos a incluir lo que son las reglas, lo que es la estructura y cuándo lo vamos a utilizar. Entonces, para dividirnos esta tarea, lo que vamos a hacer es que usted va a seleccionar un número. Ese número es el que usted va a, el que usted va a tomar para explicarlo. ¿Ok? Entonces, veamos el que va a tener acá el grupo. Me sirve el internet, dicho. Okay. Tampoco. No nos sirve, ¿verdad? Se va a desconectar en un par de minutos. Se va a desconectar, mire, pues. Somos 18, lo vamos a hacer de 5, 6. Vale. Vale, en el grupo 1 está Andrea, Maybe y Roxana. Ok, quiero que me digan un número del 1 al 8. El grupo número 1. Cinco. Ustedes tienen el 5, van a hablar de telling time y el present progressive. Okay. Okay, vamos con el grupo número 2. Que sería Cintia, Gabriela y Estefan, un número de 1 al 8, excepto. Cuatro. Tenemos las WH questions. Todas las WH questions. Por ejemplo, how long, what, where. Todo eso van a hablar ustedes. Ok. Estoy compartiendo WhatsApp también. Bien, vamos con el grupo número 3, que sería Alison, Karina y Rafael. Ok, el número es del 1 al 8. Alison, Karina, 8. Número 8. Veamos. Ah, ustedes van a hablar de las prepositions y los adverbios de frecuencia. ¿Se recuerdan aquello que vimos de always, never? Todos esos son los Tell me, yeah. Preposition of time or preposition of place. Y tenemos el otro del frequency adverbs, los adverbs. Esos dos temas van a hablar. Preposition y qué más dijo, teacher. Ahí se los estoy compartiendo en el WhatsApp. Ok, gracias. Okay, vamos entonces con el siguiente grupo. Veamos el siguiente grupo, que es grupo 4, Emma y José.
¿Qué número? Tengo el 1, el 2. Emma y José. ¿Está ahí José? ¿Está José? Hola, hola. Sí, teacher. ¿Qué número? Problema con el internet. Ok. Hola, hola. Sí, dígame, ¿qué número? José. Tengo el 7, el 6, el 1, 6. Ok, voy a hablar de... Ustedes van a hablar de las prepositions of place y van a hablar de las prepositions time. Okay. Okay, ¿se recuerdan que tenemos estos tres? In, on y también at. En donde, dependiendo cómo se utilizaba, así lo íbamos a utilizar con palabras. ¿Se recuerdan de eso? Por ejemplo, con días, con meses. Okay, teacher. Sí, correcto. Okay. Vamos con el grupo number 5. Alejandra, Sofía y Wendy. Tengo los números 1, 2. Number 2. Number 2. Ah, está muy bonito. Son los demonstratives. Se recuerda de this, that y las prepositions of place. ¿Cómo se utilizaba? Está tan complicado. Ok. Y por último tenemos a Dennis y Jonathan. Tengo el grupo 1 y el 3. ¿Cuál es el tema? Number 3. Number 3, okay. So, my favorite topic is simple present. That is going to be topic, guys. Teacher. Okay. Yes? Perdón, el grupo anterior, el mío es el 5, ¿verdad? 5. Thank you. Yeah. Y es Alejandra Sofía Gómez. Ok. Entonces, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir. Compartir esto. Ok. Michelle. Entonces, Dennis y yo seríamos el grupo 6. Sí, así es. ¿Tenemos en el grupo 5? Creo que eligieron el número 2, ¿verdad? Nos tocaría los demonstratives y los preposition of place. Yes. Ok. Ok, entonces, ¿qué vamos a presentar? Básicamente vamos a presentar el tema, cuándo lo vamos a utilizar. ¿Se recuerdan que vimos que hay ciertos casos donde se utiliza, por ejemplo, el progresivo, el caso, el simple present? ¿En qué caso se utiliza? Entonces usted va a explicar, por ejemplo, estos casos. También vamos a presentar las reglas. No todas, pero ahí es como son simples largas. Pero sí un summary. Vamos a presentar 3 examples. And yes, basically. Solo vamos a incluir más que todo ejemplos. Eso lo vamos a explicar. Y luego sus compañeros que les van a hacer preguntas. So that is basically questions that you know that I'm going to let you know. You will have, vamos a tener 15 minutes, 15 minutos, and then you are ready. Okay, because we don't have. Cada grupo va a tener 5 minutos. So get ready. Okay. Let's go.
No questions. No questions. Teacher. Hola, ¿qué pasó? Me sacó. O sea, el internet me sacó. Estaba en el grupo 5, file. Grupo 5, vale. Thank you. Con Sofía. Igual a mi teacher. No me permitió conectarme. ¿Quién está buscando? Yo con José iba en el 4. Alejandro en el grupo 5. Maybe Yema. O no. Baby, ¿cómo vamos a ir? Teacher, ay, no pude conectarme. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdón, perdón. No se puede encontrar. ¿Encontramos? Emma, ¿cómo vamos? Teacher, apareció 4 y luego 5 y desapareció de la pantalla. No me dejó unirme. Es el destino. Va. Solo la voy a agregar a ese grupo y luego la muevo. Emma tiene que darle aceptar, Emma. Emma. Hola, Emma. Teacher, ¿me puede unir a con José que no me conecta? Sí, es que tiene que darle a aceptar. Lo voy a intentar nuevamente. Veamos. Vale, acepte ahorita y después la voy a mover. La intenté, ¿no?
Hey guys, so I hope you are ready. I remember that this is going to be a review, right, of the topic that we will study. And yeah, basically that just for you to review and practice these topics and review the rules too. Okay, vamos a empezar entonces con el repaso de este módulo. Recordemos que al final sus compañeros le van a hacer preguntas. Algo muy sencillo vamos a hacer. Ok, vamos a empezar entonces con el grupo número uno, Andrea, Maybe y Roxana. Are you ready? Good evening. Good evening. Uh-huh. Yes. Ok. ¿Vamos a compartir? ¿Are you going to share? Sí. Okay. Yes. Go ahead, please. Oh, okay. Go ahead. Roxana. Okay. Present progressive stain. Describe action and events that are in progress now and around the present time. Pase la siguiente. Bien. Lo voy a decir en español porque me cuesta un poco colocar las palabras en inglés. En este topic vamos a referirnos acerca de las afirmativas, las negativas y las preguntas. En el orden o en la estructura en sí de las afirmativas, primero va el subject, el verbo to be, más el verbo ing. Uh-huh. Como ven en el ejemplo, está I am playing, está primero el sujeto, que está I, uh-huh. Está el verbo to be, am, y el verbo con el ing que es playing. Uh-huh. Y de igual manera está en la forma negativa. I'm not playing. La única diferencia es que a esta solamente le agregamos el not. O también podemos contractarlo. I'm not playing. De igual manera está el he, el she y el it. Uh-huh. No varía en lo que es al respecto del verbo ing, solo cambiaría lo que es el verbo to be, porque ya sabemos que el he, she, it, pues usamos el is. Uh-huh. Como dice el ejemplo, he's playing. Y en negativo, pues he's not playing o he's not playing. Y para la forma de preguntas, que era el que se me había escapado también, está primero lo que es la estructura del verbo to be, el sujeto, y el verbo ing. Como pueden ver en el ejemplo, am, que es el verbo to be, I, que es el sujeto, y playing, que es el verbo más ing. Uh-huh. I playing. En forma de pregunta, al igual que cuando nos referimos al he, she, it, de igual forma la pregunta siempre va primero con el verbo to be, posterior el sujeto y al final pues el verbo más ing. Uh-huh. No sé si hay alguna pregunta. Uh-huh. You have a question? We have a question. Do you have questions, guys? Question? Okay. Question. Va a quedar Andrea con la siguiente diapositiva. Okay. Andrea continues. Good evening. The contractions. The first with is affirmative.
The first is a subject, verb to be. The verb to be, the verb and ing. When use a contractions, use the form affirmative and negative. When use affirmative, I don't know, teacher, which a pronouns the first am. And the form negative is I am not. Is the same structures the same, but use the contraction. Sí, mi compañera May. Good evening. Hablaré en español igual que la compañera porque casi no puedo. Hablaré del telling daytime. Por ejemplo, en ese dice de que se utiliza el past, que es cuando estamos hablando de pasada la hora. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de it's 5 past. Y de ahí dice de que, por ejemplo, en la 6, pues se puede utilizar el isn't half past. Y utilizamos el to cuando es antes de la hora, cuando nos referimos, por ejemplo, is 25 to. Estamos hablando de 25 minutos antes de las 8, de las 8. Y ahí podemos observar los ejemplos y cómo se utiliza el past y el to. Y con respecto a cuando es a las en punto, se podemos utilizar el it's o'clock. O'clock, ok. Ok, questions, guys. No sé si hay alguna duda. Ok, vamos a ver. Raquel, la question, por favor, para el grupo. Raquel, okay. Por el tiempo no vamos a, creo que no vamos a alcanzar a hacer muchas preguntas. Yo sí tengo una pregunta para Andrea. Y es el caso de las contractions. En el caso de las contractions, Andrea. When can I use contractions? When can I use contractions? Can I use contractions for writing? Andrea, ¿puedo utilizar las contractions for writing para escribir? ¿O en qué momento? ¿En what moment? Creo que solo sería para escribir, no para las contractions, ok, las utilizamos más que todo cuando estamos hablando. Ok, y la forma larga es la que utilizamos para escribir. Ok, perfecto, Andrea. Thank you. Thank you, Andrea. Vamos entonces con el siguiente grupo. Tengo a, veamos, grupo de Cintia, Gabriela y Estefan. ¿Estamos listas? Cintia, Gabriela y Estefan. Yes, please. Ok, let's go, please. Try to use your English, guys, okay? Okay. Okay, I'm going to talk about WH question with how plus adjectives. The grammar of this is how plus the adjective plus be plus the subject and finally the question mark.
Example for this is, how tall are you? How long is the song? And how cold is in your hometown? Okay, the WH question, for example, you said the what, where, why, when, and what time. And for the example, why, you said the W word wish that before he, she, it, and singular noun. For example, why does she study Spanish? The other regla for using why is the use a simple person present information question to ask about habits, but in tradition and a regular activity. For example, why does she travel to Mexico every year? Because she has family there. And where? This used for question about the place or vacation for the something or someone person. For example, where do you work? Where do you live? And where is the nearest bank? Who the question do not usually in auxiliary verb. There are used to find out who or you perform on actions. For example, who drive to the car? Who is the new teacher? And this is in these pictures. Is explain about the word we, why, who, and that the pronoun is he, she, it. For example, where does he study for high school? Why does she live at home? How does it meet new place, new people? Okay. Aquí. Ya no lo puedo decir en inglés. Bueno, pero la cosa es de que cuando nosotros ocupamos I, you, we, they en sujet, en el subject, ¿verdad? Se utiliza el who, what, when y what time, ¿verdad? Se puede utilizar does. Pero como nosotros estamos hablando de este en específico, ¿verdad? Yo estoy hablando de este, se ocupa do. Entonces, cuando uno hace una question, una pregunta, ese se tendría que decir primero. Primero está la palabra con WH, de ahí do o does, el subject, de ahí la base del verbo y de ahí, digamos, la continuación de la pregunta. Como por ejemplo, who do I see at school, ¿verdad? Esa sería, digamos, la gramática de este tipo de preguntas. Y ahí va, o sea, ahí como por ejemplo, hay reglas, ¿verdad? Como por ejemplo, se usa esta, la palabra con WH cuando se utiliza I, you, lo que estábamos explicando, we, they, en plural nouns, ¿verdad? También, cuando hablamos de what time, se usa el presente de la pregunta para hacer preguntas específicas, ¿verdad? Como, what time do you start work, ¿verdad? Son preguntas específicas del tiempo. Y de ahí tenemos esa regla también que you can answer information question with a short or long answer. Is what do you eat at Thanksgiving, por ejemplo? ¿Qué comiste en esa celebración? Entonces, esa es la regla y esa es la gramática. ¿Alguna pregunta? Sí.
Any questions, guys? Any questions for the teachers, right? No questions? Okay. Solamente en la parte que mencioné por ahí, en cuanto a la regla, recordemos que es la WH question. Y lo que es el do, el that, eso le llamamos los auxiliares. El primer sujeto, y luego el verbo en su forma. Ok, thank you so much, Stephanie, Cynthia, and Gabriela. Ok, vamos. Ok, so let's go with the next group. We have Allison and Raquel. Allison and Raquel, are you ready? Allison. Yes. Okay, go ahead, please. Yes. Okay, bye. We talk about the preposition of place. Mm-hmm. And frequency adverb. Mm-hmm. First, we talk about frequency adverb. Mm-hmm. The frequency adverb describe how often something happens. Mm-hmm. We can use a never if don't if en español si nunca hacemos las cosas. And we can use rarely if you do the things, but casi nunca. And we use sometimes when you do the things. A veces, más o menos. And we can use often when we do un poco frecuente. Usually, when usualmente, and always when we do the things. Siempre o casi siempre. Karina, continúa. Things in the neighborhood. For example, the man is in front of the bakery. In this example, in this prayer, is when you are in front of a place. How do you mean? Significa que estamos frente a algo, frente a un lugar. Cuando dice in front. Y oh, other example, the car is backing the building. Is for example, this around or behind the building. Decía la teacher en la clase que podría ser cuando un auto está a la vuelta o detrás de un edificio. Es lo que recuerdo. Otra oración que es the woman is across from the bank. Eso es cuando begin in front of you, o sea, cuando estás frente a un lugar. Y la otra es between. The bank is between the restaurant and dedication, decía allí. Is when it is in both places, o sea, cuando estás en medio de dos lugares o de dos cosas. Between es en medio. En la otra, bueno, eso es lo que tengo para compartirles. Y lo otro es del frequently adverbs. Frequently adverbs.
Ay, ya perdí la imagen. Yo creo que solamente eso porque no encuentro la imagen que tenía. Solamente teacher. Okay, there is one person missing. We have Raquel. Right. Raquel. Oh, hola, hola teacher. Tengo problemas con el inter, le escucho cortado. Ya. Hola, hola Raquel. ¿Se escucha? Sí, con el internet. Ok, quedamos pendientes entonces with the frequency adverbs, right? Hola. Hola. Problemas. Hola. Hola. Ok, entonces. Tiene problemas con el inter. Ok, ok. Hola, hola, hola. Sí, hola, hola. ¿El? ¿Escuchamos? Ok, quedamos pendientes con Raquel. Entonces, vamos a continuar con el siguiente grupo. Se nos quedan entonces los frequency adverbs. Recordemos que estos son los sometimes, cuando utilizamos el sometimes, usually, always, never, rarely. Esos son los frequency adverbs. Usually, aquí lo encontré. Usually, dice que son often, rarely eat. Often rise, usually watch, something, cook, never, for example, una oración es, do not begin or end sentences with always or never. Esos son unos ejemplos que usted estaba, ha dejado aquí, adverbs, and frequently, usually come before other verbs. Yes. For example. Yes, some examples. Muy bien. Thank you. Okay, guys. So as you can see, time ya casi se nos está yendo. Creo que se nos van a quedar unos grupos para veamos cuando. Entonces estamos en salvo, guys. A menos que quisiera alguno de estos grupos pasar, podemos hacer un tiempito para que estén preparados y quisieran pasar. Ok, podemos darles ese tiempo. Si alguien quisiera, nos podemos dar ese tiempo en este momento. Tengo ¿y qué pasa, teacher? ¿Ah? Yo sé que quieren pasar, por eso lo digo, por eso lo digo. Tengo el grupo de José, el grupo de Alejandra. Yo creo que ya a todos se les fue la señal, teacher. Está lloviendo mucho. Sí, sí. Ok, guys, solo paso la asistencia y nos retiramos entonces. Nosotros no se nos va a olvidar si no han terminado las secciones, terminarlas. Pues nada más me resta felicitarles a todos por haber finalizado el módulo. Yo sí que dejé de conectarse a la primera, pero ya llegaron hasta acá y pueden dar más. Ok. Ok. Entonces, si alguien tiene un. Sí, no, teacher, pues, yes. En el módulo 2 se lo vamos a compartir. No, ya no voy a tener yo el módulo 2, ya no. Siempre los cambian, así que ya hasta aquí nos vemos. Siempre los cambian. Queda para la próxima que quieran cursar el módulo 1. Ok, veamos. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿Y cuándo comienza el módulo 2? Ellos les tienen que mandar la fecha con información. Entonces, por lo menos una o dos semanas esperan para recolectar información y luego empiezan. Pero ellos son los que avisan. Bueno, gracias. Bueno. Pero no es el mismo grupo, Batich. Puede ser que quede en el mismo. Puede ser que sí. Juntos como compañeros, ¿verdad? Ok. De maestro siempre. Ok. Gracias, teacher. Bueno, no a ustedes. Gracias. Gracias por conocerla. Nuestro al mío.
porque me gusta. Me too. Siempre motivados. Gracias por tenernos paciencia. A ustedes, pero siempre. Siempre sí, me mejor. Gracias, gracias por todo. Lastimosamente me cayó. Me cayó el COVID. Que se mejore, teacher. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A... sí. Sí, bueno. Muchas gracias a usted. Okay. Vale. Alejandra también a usted. Ok, bien. Gracias, teacher. Gracias, compañeros. Un gusto. Sí. Perdón que no enciendo la cámara, pero estoy igual que la teacher ahorita. Gracias, Iván. No se quiere ir, ¿verdad? El bicho raro. Veamos. Ay, sí. Tenemos Dora, está acá. No, ¿no? No. Dora. Ok. Ma. Vi a Emma por ahí. Sí. Elizabeth Magali. Por ahí la vi a Magali. Bueno, ya les pasé asistencia, ¿vale? Así que no se preocupen. Nos vemos, se cuidan. Un gusto siempre. Thank you, teacher. Have a good night, guys. Gracias, igual. Gusto, gracias, teacher. Por tu paciencia. Buen día. Gracias. Bye. See you guys. Bye. Gracias, teacher. Gracias, se cuidan.